Hola, muy buenas chicos y chicas, estamos donde lo dejamos en el capítulo anterior y seguimos con nuestra historia de estos pedazos de ninjas. Vamos a ver qué sucede. Peligro, ahora. Mecha cangrejo gigante. Mecha cangrejo, que saldrían de ahí. Palito de ahí. Ya no queda mucho hasta los metas 6. Ya. De hecho, están justo. ¡Ole! Vamos a por ellos de una vez. Han informado de la ubicación de Garman. Vamos para allá. Pues vamos para allá. Pues además de hormigas, quiero decir de gente, veo muchos daños desde aquí arriba, Lloyd. Garman ha sembrado un caos aún mayor de lo normal. Por eso hay que detenerlo. Ven conmigo, Jake. Voy a acabar con esto. De una vez por todas. ¡Traen más tropas! ¿A qué, Garmador? No. Se suena mi voz, ¿eh? ¡Mecha cangrejo! ¡Atrapa con ellos! Es que con esto no me dan ni los ojos. ¿Dónde está? Que no lo he metido.
Dejadlo, niña. Esta vez traigo al Zeta que acabará con todos los demás. Garmadón. O Garmadón, no sé ni cómo se llama. Parece que ya todo no me cuesta muy duro. Pues tendremos que esforzarnos más. Get out of Ninjago now and forever. Es que tiene cachos en inglés y cachos en español. No entiendo yo el porqué. Es un puntero. Oh my gosh! He actually shot it and it exploded and then, but nothing is happening. Why is nothing happening? What the heck? Esa mierda. What is that? Ay, qué guapo. Generals, grab the green ninja. Wait, no. Let's try it on some moving targets. No! What the heck? Oi. What is this thing? Eso es un gato, tío. Bang, I win. Cue the music. What? Are you gonna cry? I'm not gonna cry. Dad. Papá. Come on. Lloyd? That's right. It's me, your son. And it's Lloyd, Dad. No. Lloyd. I named you. You ruined my life. How could I ruin your life? I wasn't even there. I wish you were my father. Adelante con nuestra historia, que está súper divertida. La verdad que son mola los. Todavía no hemos jugado con el azul. Con el. No, con el verde, vamos. Con el verde sí. Vale.
nada, chicos, vamos para arriba. Ole. Los muelles de Ninjago City. Vamos para allá. ¿Estás seguro? Segurísima. Segurísima, chicos. Vamos, se le ha quedado una cara al Garbatón cuando le ha dicho que ese es su padre. Que flipáis. Se le ha quedado la cara de... Pero ¿qué me estás contando, alma de cántaro? Sí, sí. Y de esas, además. Meca. Tú imagínate que estás luchando contra tu propio hijo. Que le descubras y encima te diga, vas a arruinar la vida. Pero si no has estado, ¿cómo te la voy a arruinar? Pues eso. Madre mía. Madre mía, qué interesante se nos pone este jueguito. Madre mía. A ver si tardan en cargar menos, hombre. Esto se nos hace pesado ya. Venga, hijo. Venga, ole. Venga. Venga, chiquillo, tío. Que esto es más lento que el caballo del malo, por favor. Por favor. Venga, hijo. Ahí, ahí, ahí. A ver, ¿qué nos toca? ¿Con qué personaje nos tocará jugar? ¿Con quién? Volveremos a jugar con el Zane, que creo que era el blanco. El ninja o el rojo, que no me acuerdo. Todo. No me acuerdo quién es. No llores, hombre. Ay, eso con la bañera y todo. Ay, no. ¿Qué he hecho? Ni idea. Pero deberías ver lo que le ha hecho ese monstruo a mi nave. Oh, ¿estás vivo? Sí, pero como digo, mi nave no. Así que puedes ir construyendo otra. Oye, ¿has estado llorando? ¿Y los demás? ¿Están todos bien? Ah, pues no sé. Hay mucha gente y yo solo conoceré a la mitad. ¡Ah! Solo conoceré a la mitad. ¡A los ninjas! No estoy seguro. Aunque creo que Cole y Kai estaban a unas calles de aquí. ¡Pues en marcha! Pues a por ellos, chicos. ¿En serio? ¿Estabas llorando? Capítulo 6. ¡La caja está en la ciudad! ¡Repito! ¡La caja está en la ciudad! Toda la... La ciudad está en peligro. Debemos encontrar a los demás e ir a ver al maestro Wu. Vale, pero ¿estás bien, Lloyd? Vamos a buscar al resto y luego hablamos. Vamos. ¿Seguro que quieres buscar a los demás, Lloyd? Después de lo que ha pasado, puede que estén enfadados contigo. Garmadon se ha hecho con toda la ciudad, o lo que quedaba de ella después del ataque de la gata. Para allá, no sé qué no. ¡Uy! ¡Eh! ¡Quita de ahí! Volvemos a ellos. ¡No! Me quemé. Atajamos por aquí, amor. ¡Genial! Oh, yo antes podía hacer eso. Uy. ¡Nos han visto! ¡Ataque con salto! El maestro Wu lo llama la mariposa flotante. ¡Lo que sea! ¡Tú ataca! Vale, aquí ya pego a tu preso. ¿Y a este qué? Otro fuera.
No veo nada por aquí. Deberíamos buscar por arriba. Llámame pesimista, pero dudo que el mecha piraña nos deje pasar. Quizá deberíamos darle algo de comer. ¿Y qué comen las pirañas? Quizá pueda usar mi espada y la punta. ¡Estoy harto de Garmadon! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué lindo! ¡Eh! ¡Ha sido pan comido! O más bien, pan frito. Debe ser para darle de comer al bicho eso. Pues ya que estamos, botella. Pero no. Vamos a darle de comer al bichito. A ver, tío, si me das. Podemos usar las piezas del puesto para construir algo. ¡Que gire! Ah, no. No, estoy construyendo ya. Ven, que te voy a dar un perrito. Ven, ven, que te voy a dar un perrito. Y caliente, además. Perrito caliente. Otra ficha. Ah, pero se podía construir aquí algo. Recuperación de salud, muy importante. Que luego nos matan y la liamos. Nos matan y la liamos parda. ¡Ahí está Cole! Parece que está atrapado. Tenemos que subir hasta él. Oh, oh, eso quiere decir que vienes para acá. Pues salí. Bien, no voy a tirar la pistolita. Esto de las pistolitas no me da. Es como un peso. Es que se queda como rígido, tío. Menos que nos caigamos y tengamos que volver a empezar. ¿A qué viene eso? Eso te lo digo la verdad. Claro, ¿qué viene eso? Desde aquí abajo no puedo llegar hasta Cole. ¡Echadme una mano! ¡La cúpula está atascada y no puedo moverme! ¡Te ayudaremos, Cole! ¡Tú no te muevas! ¡Como si pudiera! Ah, no, es el otro. Es el que no tiene. ¿Me ayuda, Jay? A ver. A ver, vamos. ¡Gracias! ¿Estáis bien los demás?
Eso espero. Aún no los hemos encontrado. Me ha parecido ver al Becha de Kai estrellarse junto a la fábrica de helados. Pues vamos para allá. Podemos tomarnos un helado. Después de encontrar a Kai, claro. ¡Venga, Cole! ¡Baja el ascensor! ¡Debemos rescatar los helados! Quiero decir, a Kai. ¡Todos adentro! ¿Adentro? Para adentro, pero venga. Wow. Es la mecha de Kai. Todo esto es culpa mía. Pero se ha roto los chismes de todo, los transformes de todo. Pues nada, a por ellos. ¡Veo a Kai! ¡Veo helados! ¡Veo cosas que destrozar con mi martillo! Necesitamos algo con lo que apagar el fuego. Miraremos en la fábrica de helados. ¡No! ¡No uses los helados! ¡Se derretirán! Miraremos en la fábrica de helados para ver si hay extintores. ¡Ah, vale! ¡Buena idea! No. Ay, no. Joder. ¿Y a ti? ¡Que empiecen los martillazos! ¡Oh! ¿Agua? Esperaba que fuera helado. Una. Madre mía, que la pieza. ¡Oye! ¡Ha funcionado! Probaremos por el lado izquierdo. Destroza la tubería para volver a construirla. ¡Será un placer! ¡Pum! Lado izquierdo. Bien. Esperemos que salga bien por la izquierda. Bien. ¡Gracias! ¡Kai! ¿Estás bien? Sí, aunque una gata enorme se ha cargado mi mecha. ¿Has visto a Nia y a Shane? Creo que iban hacia el muelle. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Vamos, ninjas! Creo que el... ¡Otro! El muelle está por ahí, atravesando la niebla. ¡Ah!
Venga, vamos a comprar ese. Es un chon. Es un cerdo, tío. Ah, vamos. Guy, te necesitamos. No, tengo controlado. ¡Que alguien le dé al botón, por favor! ¡Controlad a la bestia! ¿Cómo? Yo qué sé, dadle pescado. Que te coma a ti, por ejemplo. ¡Bien! ¡Venga, besugos! ¡Ay! ¡Hemos dicho en silencio! ¡Venga, ya! ¡Dinerico! ¡Ah! ¡Venga, ahí! A ver... Ay. Ah, que está aquí. ¡La puerta está rota! La ciudad entera está rota. Gracias. Tengo algo. ¡Olé! ¡Pruébalo, Jay! Jay, tiene este. ¡Otra nave de despliegue! ¡Mi madre me dijo que no me mudará a la ciudad! ¡Objetivo a la vista! ¡Descendiendo sobre el objetivo! Son muy sabios. Así no veo tanta cosa, tú. A ver qué por aquí. ¿Y la leche? Me quedo en la leche. Uy, ¿dónde está lo de subir ahora? Aquí. ¡Esta puerta también está rota! Lloyd se lo ha cargado todo. Todo lo mundo. Tiene dos espaditas.
antes. Construir algo para salvar a nuestro colega. ¡Unos fuegos artificiales gigantes! Madre mía, no intentéis hacer esto en casa. No, eso en casa nunca. Y tanto de gigante me tengo de venir a petarlo. Es un petardón. ¿Estás Menos mal, ya me estaban entrando sudores fríos. Vale, entonces voy a escapar a la chica ya. Venga, ahora a buscar a mi hermana. Solo nos queda ella, ¿verdad? Ya, sí, te lo puedes quitar, anda. Ya está aquí. Corazones, por favor. ¡Ahí está, el mecha de Mía! Sí, ¿puedes darle al candado de la puerta? ¡Ah! ¡Ay! Corazoncitos. Este. ¿Qué se abre? Ah, esta. Vale. Por aquí. Sí, bueno, a ver, para copiar está esto. La verdad que tiene muchísimas cosas para, aparte de para investigar. O sea, el juego es súper completo. Porque normalmente en otras cosas de. En otros Lego vas siguiendo la historia y no tienes tanta opción como este para moverte. Y este está muy bien. Tienes mucho sitio para moverte, para pisar, para lo que quieras. Vamos a por mí. Chicos, aquí arriba. ¡Ya vamos! Ya, venga, hijo. Que hay veces que, hijo, se traba, ¿eh? Uy. Es que la vista, hijo mío, a veces es un poco malilla. Vamos, tíos. Habría ido a buscaros, pero acabo de salir del mecha. ¡Ya casi estamos! ¡Ole! ¿Qué hacemos? Sin nuestros mechas no nos hemos ganado. Que sí, mujer. Más confianza en el equipo. Uncle Wu. You used the ultimate weapon. Not cool. And now that cat's destroying Ninjago. We were the only people that didn't hate you. And now we hate you. Hello, students. Master Wu! You're alive. You have awakened Meowthra. Meowthra? Yes, Meowthra. There's only one hope, one thing that can drive Meowthra away. What is it? The ultimate weapon. Where is this thing? On the other side of the island, hidden where only a true ninja master can find it. That does sound difficult. And terrifying. But you know what? We're ready. No, you're not. It will take great patience, courage, and hard work. All the skills of a true ninja master. So,
I will make this journey on my own. Bye. I know I let Ninjago down. It's true. Lloyd let Ninjago down. Sorry, dude. We want to fix this terrible mistake. Train us to be true ninjas. We have the potential. Wait, we'll do anything. Please, Master Wu. You can't do this alone. I know we're not ninja masters yet, but you said it yourself. It's important to look at things differently. You have a long way to go to regain your friend's trust. Luckily, there's a long journey ahead of us. Thank you, Master Wu. Thank you. The fate of Ninjago is in your hands. Bueno, chicos y chicas, vamos a dejarlo ya por aquí. Llevamos un ratito grabando, al final me lío porque está súper interesante y no controlo ni el tiempo ahora mismo. Así que lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado, que le deis like, le compartáis, le comentéis y que por si alguna extraña razón no os habéis suscrito, hacedlo, hombre, que todavía es gratis. Todavía sí. Chao, gente.